Bienvenidos a las quintas jornadas católicos y vida pública que se celebran en el Ateneo de Santander con ocasión de la exhortación apostólica Evangelium Gaudi, en el que en estas quintas jornadas van a pivotar sobre esta exhortación apostólica. Tienen como título la Evangelium Gaudi, una propuesta hacia la audacia y la creatividad. El motivo de que celebremos estas jornadas es convocar a toda la sociedad montañesa a reflexionar a este nuevo reto al cual el Papa Francisco nos convoca. Además, plantea revolucionariamente un nuevo modo de llevar el Evangelio a nuestra vida pública, en la que cada uno de nosotros tiene que estar presente, llevando ese tesoro, como dice el Santo Padre, ese tesoro de vida, pero que realmente da vida a las personas con las que convivimos. Vamos a tener dos conferenciantes, el primero de ellos Josué Fonseca, que va a dar una visión global de toda la exhortación apostólica, va a hacer hincapié en aquellos puntos más significativos, y al día siguiente, el sábado, va a venir a dar una conferencia el rector de la Universidad de San Pablo CEU, José Alberto Parejo, para hablar sobre uno de los puntos más sensibles que entendemos que en la actualidad es importante, como es el tema económico, el tema de la crisis económica. Entonces se va a fijar en qué puntos económicos, en qué temas sociales concreto trata esta exhortación apostólica para incidirlo y formarnos. Por último, habrá una mesa redonda que va a estar compuesta por distintos representantes de asociaciones de laicos de nuestra diócesis, en el que, pues, ante el título Retos de nuestra diócesis de Santander ante la evangelización, pues pondrán encima de la mesa cuáles son esos retos y cuál es el futuro. El Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas, que fundó nuestro paisano don Ángel Herrera y además fue su primer presidente allá en 1909, tiene su sede aquí en Santander, en la parroquia del Santísimo Cristo. No somos muchos porque la esencia de la asociación no es ser muchos, sin embargo, son personas que están plenamente comprometidas con el magisterio de la Iglesia, pero también para participar en la vida pública. Generalmente nos reunimos en esta parroquia, la del Santísimo Cristo de Santander, y celebramos una serie de círculos de formación, siempre principalmente de magisterio y temas de actualidad, además de reunirnos para orar en comunión, reunirnos juntos. Por otro lado, tenemos distintos tipos de actos públicos, como conferencias, estas jornadas católicos y vida pública, y también especialmente los cursos de verano que celebramos en la Semana de Santiago en el Seminario de Monte Corbán, que en esta edición tendrá ocasión para hablar sobre la generación del 14 y don Ángel Herrera, de la cual formaba parte. Y esto ha querido ser estas jornadas, las quintas de católicos en la vida pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas. Y aquí ha querido llegar un eco, una resonancia con viveza de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, con el título La Evangelii Gaudium, una invitación a la audacia y a la creatividad. Creo que hace falta la audacia. La audacia que en el texto griego de la carta de los Hechos de los Apóstoles es la paresía, el valor, la fortaleza que nos da el Espíritu.